Bueno, para nosotros como pueblo este es un proceso sumamente importante, es hacer justicia a la figura de Monseñor Romero y justamente es señalar las razones por las cuales él es un mártir, ¿no? Y ahora un beato para el país. Él fue asesinado justamente por hablar por aquellos que en este momento no teníamos derecho a tener voz, aquellos sectores desprotegidos, aquellos sectores que fueron oprimidos. Realmente para nosotros es sumamente importante. Sabemos que este hecho, que este acto no gusta a todos los sectores, pero a las grandes mayorías, a su pueblo, que fue por el que él abogaba, por quien él alzaba su voz, obviamente es una satisfacción, es una alegría ver un proceso como este. Felicitar a la Iglesia Católica porque ha hecho un reconocimiento meritorio a un hombre que derramó su sangre, que vivió para defender el deseo de justicia que tenemos todos los pueblos, porque hoy, igual que Monseñor Romero, hoy mismo, miles mueren asfixiados por el sistema, destruidos por la violencia, destruidos por la falta de respuesta de un orden mundial que no responde a los intereses de la gran mayoría. Hay miles de romeros hoy en América, dando su sangre y muriendo también por nosotros, para que un día nuestros pueblos encuentren el camino de la libertad, de la paz y de la salvación. Este ejemplo de hoy debe cundir en todos los pueblos para que imitemos la valentía de Romero de luchar por una causa y de morir con alegría, porque otra semilla que se sembró empieza a germinar. Agradecer al pueblo salvadoreño por este acto tan bien organizado de todas las iglesias, del gobierno, donde ha habido una gran invitación a nivel nacional e internacional. Y sobre todo, me parece que era un merecido homenaje a este gran hombre por todo lo que hizo, por todo lo que hizo por su pueblo y la contribución que ha hecho a los demás pueblos de América Latina. Yo creo que esto es un acto, una reivindicación histórica para el pueblo salvadoreño, en el entendido de que Monseñor Romero fue uno de los mártires de esta guerra fratricida con la que casi aplastaron a este pueblo durante los años duros de los 80. Creo además que es una reivindicación también a todo este escenario de justicia que con la llegada de los compañeros del Farabundo Martí para la Liberación Nacional al gobierno le está dando a este pueblo. Y como decimos siempre en Venezuela, están visibilizando a los que siempre fueron invisibles, a todos esos campesinos, a todos esos trabajadores, a todos esos guerrilleros que de alguna manera ofrendaron su vida para que este país se enrumbara hacia su libertad definitiva. Bueno, en todos los pueblos, en todo Centroamérica, el sistema oprime
con salario injusto, con falta de oportunidades para educación, para salud, crea grandes privilegios y la gran mayoría están excluidas, es un sistema de explotación muy grande. Por eso la prédica de Jesús hoy vale más que nunca. Todos somos iguales ante los ojos de Dios, nadie tiene por qué estar desconociendo a los demás o negándoles derechos. Hoy los pueblos y los movimientos sociales que luchan con dignidad por escoger o tener mejores niveles de vida pueden invitarse o recoger el espíritu de Romero para seguir en esta lucha. Pueblo de Panamá, adelante.